¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo partido, un nuevo encuentro de la Liga Amateur Overwatch, Liga Amateur, Liga 3.0. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Mi nombre es Leandro Ornael Mosqueda y quien me va a estar acompañando en esta oportunidad para traer la acción de los cuartos de final es el único, el inigualable, Flan Mixto. Flan, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Acá, ansioso de ver Liga Amateur 44 Seconds contra Last Legion. Esto está cada vez más lindo. La verdad que sí, es cuando el torneo va tomando la forma que queremos, la forma que esperamos ver y la forma que nos gusta ver, más que nada. Cuando los equipos van a dar el todo por el todo, donde ya saben que se están jugando las últimas instancias sí o sí, que cualquier mínimo error los puede dejar afuera de la copa. Totalmente, es a ganar, a llevarse la victoria y a darlo todo en cada match. Te comento, Flan, mientras se están terminando de preparar los equipos, que los cuartos de final en esta ronda, 44 Second versus Last Legion, ya hicieron el draft de mapas. Los elegidos para esta noche son Nepal, Templo de Anubis y Numbani. Me gusta. Numbani, yo creo que Nepal lo deberían dejar a lo último por si empatan los primeros dos mapas. Porque sí, es un rey de la colina, o sea que no hay forma de que salga empate. Pero me gusta Anubis porque se está viendo hoy en día en muchos otros torneos que se elige Anubis. Y Numbani me gusta porque es un mapa donde podemos ver todos los tipos de formaciones en el transcurso de todo el mapa. Así es, coincido con vos plenamente. Es un mapa que poco a poco va dando nuevas metas, va dando que hablar. Y que, bueno, por ejemplo, hoy lo veíamos, ¿no? Un match de Contenders que estuvo sumamente intenso. Brasil Gaming House versus Isuru Gaming. Donde estiraron la ronda hasta llegar a, si no me falla la memoria, por lo menos 6 a 5 que haya terminado la ronda esa. Fue súper interesante, fue espectacular sentarse a verlos. Sí, pues súper rápida la captura de los mapas, quedaban siempre con 4 minutos después de capturar ambos puntos, o sea que es algo no muy común. Por lo general, cuando los equipos van al segundo push, por lo general el segundo punto, como lo mencionábamos también ayer el sábado, en Open Division, que el segundo punto de ciertos mapas por ahí suele costar un poco más porque está el respawn cerca, entonces al no liquidar la teamfight desde el comienzo te da el espacio a que ellos te puedan seguir estaleando el punto. Pero hoy en Contenders lo que fue automático de parte de ambos equipos, no solo de BGH sino también de Isurus, la captura del punto, y que siempre le quedaban más de 4, a BGH si no me equivoco 5 minutos le había quedado, sí. Y luego nuevamente se fue a la segunda ronda con ambos mapas conquistados hasta que se tornó en favor de BGH. Así es, Brasil Gaming House, que en el día de hoy se consagró como el campeón de Sudamérica, vamos a recordar, en lo que fue Overwatch Contenders, la Season 2. Nosotros ahora de lo que nos tenemos que encargar es de la fase final ya de la Liga Amateur. Vamos entrando ya al terreno de juego y nos vamos a Nepal nomás, Flan. Nos vamos a Nepal, nos vamos a ir. Este mapa me encanta, este mapa, porque el agregar parte del mapa a la ayuda de la teamfight, como es un pozo en el medio del mapa, es como que le da un extra al mapa, un saborcito un poquito más picante, como para decir, y acá un sapo te puede hacer una triple kill. Claro. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Un Lucio, Orisa, Roadhog, misma Farah, por ejemplo, que suelen ser los héroes que uno más espera que tengan una muerte del entorno. Quizás un Jonrak también, ¿no? Con una de esas minas que son bastante traicioneras cuando las tenés en contra. Totalmente. Entonces, esto está bueno, igual que lo tienen muchos otros mapas, pero el arrancar acá es como que ya arranca con todo. Es como que no se quiere dejar de esperar nada y sale con todo el mapa. Así es, y vamos a ir nomás entonces. Ya tenemos todo preparado para que los equipos salgan a la batalla.
para que los equipos se vayan ya preparando, ¿no? Para esta primera fase, este primer punto de control, este templo que tiene ese pozo traicionero que decíamos, y que ya un poco estuvimos hablando de las composiciones que se pueden llegar a ver. En 2 segundos sale el ataque y comienza nomás Flan Mixto. Si es, arranca nomás, formaciones similares, por ahí cambian los DPS nada más, pero en lo que es el resto es muy similar en ambos equipos. Y creo yo que estuvimos bastante bien con las predicciones, porque fíjate, hay Farah, hay Lucio, hay Roadhog, hay Orisa. Está fuerte, está picante. Fíjate cómo la gente de Last Legion directamente se fue a buscar el flanqueo, sabiendo que lo habitual es que se vayan con una Farah a posicionar el escudo. Acaba de caer Tata, acaban de perder uno de los fundamentales de la composición. Lirune con Mercy también se va, Miane fuera de la composición. Cadamel está haciendo un trabajo excelente con ese Reaper. Genial la estrategia de los chicos de Last Legion. Entraron directamente a ir a buscar su backline y automáticamente pasar el escudo a la Orisa. Esto es lo malo de Orisa: una vez que posicionaste el escudo, tenés que esperar el cooldown y no te da la posibilidad de volver a tener cobertura si es que no te quedas atrás del pin. Así es, estamos viendo que en este momento la composición de 44 está tratando de retomar su camino de vuelta hacia el punto. Se meten a contestearlo, Tata rápidamente posiciona su escudo, está muy dañado, rápidamente se lo bajan. Hyperion hace caer a Lord Sigilus y Rajoratis y llega a Felipo en este momento. Están muy aguerridas las dos escuadras, mucho daño está comiendo Chucky, pero rápidamente Lirune es quien lo está socorriendo. Triple muerte de parte de Cadmel con esa liberación de arma. Cuádruple terminando de sentenciar a Chucky. Excelente trabajo de este Reaper en esta noche. Da miedo nomás, Cadmel. Muy bien, esperó que entren todos al punto para salir desde abajo del punto y tirar la liberación de almas. Le quedó más que perfecto. Ahí se escucha el golpe de dragón de parte de Fran para que no pase la gente de 44 Second. Fíjate donde está posicionado Cadmel para recibir el embate. Ahí veíamos que intentaba 44 hacer el flanqueo, pero Hyperion estaba preparado con a todo jabalí para empezar a sacarlos del medio. César, tu resistencia, dice Tata, mientras que Chucky libera su hoja de dragón, que no logra conectar, pero sí logra hacer muerte doble en este momento. Yo, justicia desde el cielo, dice Rajorati, asistido por Lirune, como siempre, y Cadmel, que sucumbía ante las manos de Chucky. Otro DPS de que hay que cuidarse. Muy bien, Chucky, siempre Chucky. Chucky, el muñeco maldito, con ese Genji. Muy bien, los chicos de 44 están ahí nada más lidiando con el sapo, pero ya directamente le podría dar la posibilidad de empezar a capturar porcentajes. Así es, ahí capturan el punto, 95%. Muy bien los chicos de Last Legion. Prácticamente tienen una sola teamfight y si hacen una team kill pueden asegurarse el mapa, y si no, los chicos de 44 Second ya directamente siguen sumando para poder también quedarse con el mismo. No es sencillo poder conseguir esa teamfight, poder conseguir esa team kill. Van a tener que moverse muy bien, hacer muy buen caleo y muy buen focus para poder sacarse de encima. No tienen, sí, tienen un counter directo, mejor dicho, que es Frank con McCree en este momento para lidiar con esa Farah. César, tu resistencia, dice Felipo. Acaba de caer Rajorati a manos de Fran. Está ahí Lord Sigilus con Tato tratando de soportar los embates. Barrera de sonido de parte de Miane Chucky, que dejaba sin el supercargador al equipo contrario. Un gancho ahí que se lleva Lord Sigilus a la tumba. Chucky tratando de resistir lo que más pueda. Miane que caía, pero no va a ser suficiente. Parece que la captura va a ser nomás para la gente de Last Legion en este primer stage. Yes. Como veníamos hablando, obligados los chicos a defender, o en el caso de perder la teamfight era punto automáticamente para los chicos de Last Legion. Muy bien, los chicos se mueven muy juntos, los chicos de Last Legion. Me gusta cómo juegan, muy organizados, muy coordinados entre sí. Y es lo que se dio. La ventaja del mapa es por ese mismo trabajo en equipo o coordinación en sí. Por ahí ahora vamos a ver si los chicos de 44 se pueden acomodar un poco mejor y empiezan a disputar el mapa. Y es que la gente de 44, voy a admitirlo, tienen esto, ¿no? De ser como una especie de snowball de ellos en formato de equipo, que por ahí puede que empiecen medio flojo, pero después meten el segundo cambio. Y es ahí cuando se empieza a lucir 44 Second más que nunca. De vuelta con posición de Farmer. Si en este caso Chucky saca a su Genji tan característico y va a optar por un Reaper para acompañar la frontline de Tata y Lord Sigilus. Sumamente interesante. Del otro lado, siguen con
la misma composición, pero hay un cambio puesto. Ahora Catmull tiene a Genji en lugar del Reaper. Muy interesante esto que se propone. Así es, ahí se ve obligados a vaquear los chicos. No tienen mucho el tanque. Ahí Tata es piqueado. Y mientras van capturando el punto para ir sacando ya ventaja de porcentaje. Y esto es algo que suele pasar, ¿no? Contenés al equipo contrario en ese Hyron ahí alejado, donde suele haber choque de las dos escuadras, y alguien más va a capturar el punto. La seguridad trataba de meterse Chucky con Reaper, pero no lo lograba. Hyperion se terminaba de llevar a Tata nuevamente. Lo único que tiene 44 seconds en este momento es el nano potenciamiento de Miyane junto con la Valkyria de Delirune, como para tratar de meter un poco de presión. Está Rajo metiendo todo el daño que puede, pero no lo logra. Cae Delirune por no poder encontrar a su compañera Pharah para salir a la seguridad. Vaquean los chicos de 44 Seconds y está muy cargado las Legion. Tengan cuidado porque va a ser difícil hacer un retake del punto en esta situación. Así es. Fíjate que ambos tanques y el Hanzo se ocupan de quemarle el escudo a Tata para que automáticamente sacarlo de la ecuación y tener la ventaja sobre los tanques. Cuidado que se viene el combo con el golpe de dragón. Cae el Lord Sigilus en el proceso. Tata cae a manos de Felipo. 2 por 1 la teamfight en este momento. 44 no puede avanzar en esta circunstancia. Está complicado. Están gastando recursos para mantenerse en pie. Los pocos que quedan de a poco van cargando sus ultimates. De a poco están empezando a tener más herramientas para ir a contestear a la gente de las Legion. Ay, Catmull lo encontraba. Chucky recibió un fuerte balazo, pero Chucky decidió vaquear y vuelve de vuelta 44 a la escuadra, a la ecuación. Doble, cae el martillo que deja a los dos rangers inhabilitados. Catmull con una muerte doble, triple en este momento para sentenciar a Miyane. Frank, que se terminaba de llevar a Rajorati. Está Tata solo en el punto, pero acaba de caer nomás. Acaba de caer a manos de Frank con su Hanzo. Y la captura llega al 85%. Fue algo que... eso es para grabarlo, eso es para clipearlo. Por favor. Ambos Reinhardt con Shatter al mismo tiempo estuñaron a todos los equipos. Fue genial. Él aprovechó, lo vio la oportunidad Catmull y la hizo valer. Ahí están un poquito desorganizados para poder entrar, pero necesitan el punto sí o sí. Catmull acaba de hacer caer a Lord Sigilus. Hay barrera de sonido con golpe de dragón de parte de las Legion. Siguen sumando picks. Lirune con una resurrección muy risky que no termina de concretar. Hyperion es que se la llevaba a la tumba. Miyane, que justo había sacado su característico Zenyatta, no fue suficiente. Victoria en esta primera ronda para las Legion. Muy bien los chicos de las Legion. Muy buenos los DPS y el trabajo de ambos tanques. Ni hablar. En sí fue un buen trabajo en general y ahí lo vemos por parte de Catmull con la liberación de alma. Se hizo sentir muchísimo Catmull en esta primera ronda. Ahí veíamos cómo había conseguido la liberación de almas bastante rápido, ¿sí? Y después, bueno, terminaba de sentenciar la muerte cuádruple, llevándose también a Chucky a la tumba. Queda 1-0 en este momento la partida. Las Legion a la cabeza y 44 Seconds que tiene ahora que sí o sí recuperar el próximo mapa y conseguir el segundo. Ah, mirá vos, van a hacer un cambio los chicos. Va a entrar Scratch por Lirune y... es así, entra Alien Duke por Lirune y Zeta Crash por Lord Sigilus. Bien, ahí estamos, ya se están acomodando mejor los chicos. Primer mapa, ahora vamos a ver si el cambio les resulta favorable y ya pueden empatar esta serie con el segundo mapa. Zeta Crash es una de las últimas incorporaciones que tuvo 44 Seconds, que ha dado un buen rendimiento en partidos anteriores y que seguramente estaban pensando en guardárselo para más adelante dentro de la partida. No hay cambios del lado de la gente de las Legion y nos vamos directamente al templo de Anubis, Flan. El mapa que, digamos que es el 12P que está de moda para esta temporada competitiva, ¿se podría decir así? Sí, la verdad que está de moda y está también impuesto en realidad también, porque Blizzard lo impuso para la Open Division. En Contender fue elegido también por los chicos de Isuru, así que es un mapa que lo estamos viendo muy seguido. Antes se veía mucho Hanamura, ahora está mucho este. Volskaya, uh-huh, creo que muchos lo odian, así que... porque es como que el Volskaya por ahí es un poquito difícil de defender, de atacar en sí. No, en realidad defender el último punto, porque te queda mucho más lejos
el respawn que en este caso en este mapa. Así es. Y este mapa da para todo, da para dive, da para bloque. Hoy vimos inclusive jugar Goat en este mapa. Así es, sí, Goat, que es una composición que se está dando mucho en sobre todo en el ataque de los mapas que suelen tener un punto de control, ya sea los 12P, ya sea los mapas de control mismo, asalto, bueno, donde estamos ahora, sí, o asalto escolta, los híbridos también. Goats es una composición que ayuda mucho en ese tipo de situaciones, pero que tiene también sus flaquezas, no es 100% efectiva la utilización del triple tanque, triple soporte. Claro, no es 100% sostenible, es decir, la GOA tiene una finalidad y cuando cumple su finalidad no la puedes seguir teniendo por mucho más tiempo, porque dentro de un punto la flaqueza, o sea, los puntos débiles van a ser aprovechados con contrapick del lado contrario y vas a terminar perdiendo mucho tiempo y dándole la ventaja a ellos de que te puedan tomar la ventaja. Así que llega un punto en que la GOA sirve muchísimo y llega un punto donde ya se hace un poquito inservible. Hablando de Roma, parece que el ataque de 44 Seconds lo van a encarar con una composición GOAT, justamente Miane con el Lucio, para dar velocidad a sus compañeros. Ya están recibiendo el daño de Cadmel, que agarra a Jonrad para esta ronda. Va a estar muy doloroso, se va a hacer sentir bastante, estoy seguro de eso. Ya vemos cómo Rajo quedaba atrapado en la trampa, luego de, bueno, haciendo que quedara atrás de sus compañeros. Se llevan la pelea al punto. Granada biótica, sobre todo 44 Seconds no pueden recirculación. Kal en Duke pierden uno de los principales sanadores. Está Zico haciendo mucho daño desde arriba. Cadmel lleva una muerte doble y ahora se viene el neumático desgarrador, que está buscando, se cruza con el escudo. Lleva una muerte doble, adiós Chucky y Miane. Rajorate cada mano de Hyperion y Z-Crash termina también en la lona para que 44 Seconds no pueda avanzar. Pero así todos se llevaron el primer tick. Muy bien los chicos de Last Legion. Los chicos de 44, cuando usan la composición GOAT, no les conviene ir corriendo al punto porque es una máquina de generar feed. Tienen que ir por el otro equipo y luego ir al punto. Sí, ahí escuchamos el golpe de dragón de parte de Fran para evitar el avance de 44, para separarlos un poco. Ahí se viene, ahí está Tata 1-1 con él. Cae a manos de Fran, caía también Alien Duke. Hace poco está tratando de aguantar Miane con sus compañeros. Rajorati ahí haciendo lo que puede con, frente a Hyperion, que lo tenía muy por la espalda. Cae Z-Crash, Chucky se queda sin el mecha y parece que vuelven a sentenciar a 44 de vuelta con casi un tick en este caso. Así es, ¿no? Llegaron a generar el check. Clave la Ana para denegar la curación con su granada y hacer prácticamente que sea 2000 de vida para bajar nada más cada tanque. Ahí, para ir con motivación. Ahí escuchamos la motivación, estaban esperando esto. La composición Ghost lo que tiene es esto también, que recae mucho en la utilización de las ultimates. De vuelta ahí el neumático desgarrador, pero cae a manos de Rajorati y con un embate de escudo le dice no, no te vas a llevar a nadie más. Ahí Tata se llevaba a Felipón con un buen dash y el golpe de dragón pasando por el punto. Barrera de sonido activada en este momento de parte de Miane. Supercargador de Felipo y autodestrucción que no logra conectar. Se los ve un poco más sólidos en este embate la gente de 44 porque tenían las herramientas para entrar. Todavía tienen un par de ultimates en el bolsillo y ya se están llevando los picks. Ya están empezando a hacer una captura más sólida y más concisa a pesar de que la teamfight fuera un poco más sucia. Muerte doble para Chucky. Sí es, y lo vimos que a mitad de la teamfight Rajo Arti también cambió por Farah ya directamente listo. Pero fue más efectivo porque la Diva y Lucio ya directamente fueron a por los tanques ahí al pequeño altar, si se puede decir. Así es, la estrategia en este caso de 44 con la GOAT fue tratar de descolocar la formación enemiga que se desarmó por ir a contestear el punto. Ahí escuchamos caer el martillo junto con una oleada de gravitones. Chucky, Rajo, Arati empiezan a llevarse picks. Hyperion Nano potenciado en este momento. Tengan cuidado, chicos, que lo tienen atrás de ustedes. Ahí va Chucky para contrarrestarlo un poco, comer un poco de ese daño con la matriz de escudo. No es suficiente. Tata se lleva una muerte doble, nerfea esto, dice Hyperion, forzada para no caer. Pero cae a manos de Chucky. Rajo metiendo mucho daño. Felipe metiéndose de sorpresa y llevándose a Alien Duke. No tienen Mercy, no tienen Res, cosa que sí tienen del otro lado. Y Cadmel vuelve al campo de batalla. Rajorati se lleva a Maxon y trata de resistir.
44 seconds ahí en el camino principal. Cuidado que se viene otro neumático desgarrador que choca con Z-Crutch. Así es, lo que está pegando Catmel. Fíjate que a cada ratito escuchábamos la rueda que salía y ahí bombardeo por parte de Rajo Arte. Muerte triple de parte de Rajo. Excelente la utilización de la Faro, un héroe que lo caracteriza mucho. Tata se terminaba de llevar a Cadmel, que había optado por una May. Se me hacía que podía ser muy peligroso, pero lo encontraron rápido a la vuelta. Se mete Fran para caer a manos de Tata. Felipo tratando de hacer lo que puede, pero Rajo Arati lo encuentra, nerfea esto. Se escucha de manos de Chucky para evitar la salida por el flanco derecho del spawn. Sigue cayendo la gente de las Legion y 44 de a poco va capturando. De a poco va cargando también ultimates y parece que quiere ser, pero no. Está Fran tratando de resistir ahí al último momento. Viene Wrecking Ball de parte de Felipo. Valkyria para meter el daño que le falta y terminar de liquidar esto. Pero no. Sigue en disputa Flan. Y ahí está. Primera ronda completada. 2-0 a favor de Flan Mix. Flan Mix. 44 seconds. En favor, sí, de Flan también puede ser. Mucho tiempo te jodía ese... Esa, el hamster, el jamón, el wrecking ball. ¿Cómo hizo tiempo? La verdad que igual terminaron con un muy buen tiempo. 3 minutos 17. Ojo que si hacen una buena defensa, por más de que le capturen los dos puntos, si lo toman en overtime, automáticamente ya limitan las posibilidades para los chicos de las Legion. O sea que sí o sí se tienen que concentrar en las Legion, hacer un muy buen ataque. Y tiene que hacer una muy buena defensa a 44 como para ya reducirle el aspecto o la cantidad de posibilidades. Vamos a ver qué tal sale 44 Seconds. Las veces que se lo ha visto jugar en Anubi, por muchas o pocas que hayan sido, ha tenido un poco más de éxito en lo que es la parte del ataque que de la defensa, por lo menos de lo que es el primer punto. Ya después, en la ventaja de spawn, han sabido aprovechar las oportunidades. Vamos a ver las Legion, que yo... No voy a mentir, es la primera vez que me toca ver a este equipo, que la verdad me está agradando mucho, me está gustando el espectáculo que nos están dando. Yo los veo capaces de hacer un buen ataque, ¿vos sabés? Sí, me gusta mucho Catman, me gusta Fran como juega, me gusta... Y el Reinhardt de ellos también, está sacándole, o sea, en el mano a mano están sacando superioridad. Son tres héroes que están sacando mucha superioridad. Y igual que los supports, se nota ahí, por ejemplo, que Alien Duke es inalcanzable con esa Mercy. Es una de las Mercy muy escurridizas. Así es, y tienen también a Miane 44 Seconds. Y vamos a hablar de los soportes. Miane, que es de pegar bastante con Zenyatta y de apoyar bastante a sus compañeros. Un poco adelantado lo va a buscar justamente la diva. Muy solo Miane, no tenía ruta de escape y se va a posicionar la gente de las Legion sobre el punto nomás. 44 intenta meterse, pero poco a poco van cayendo. Sí, los piques están favoreciendo a lo que es las Legion. Ahí vemos que Rajuardi da un poco vuelta, pero es solamente el Lucio y queda solo ahí contra Felipo. Y Felipo lo fue a buscar hasta la casa. Lo fue a buscar nomás y ahora 44 se va a posicionar sobre el segundo punto. Tienen en este momento, luego de la captura, 7 minutos y 10 para tratar de conquistar el punto al lado de los 3 minutos 15-17 con los que terminó 44 Seconds. Muchísimo tiempo para las Legion, Flan. Así es, muchísimo tiempo. Hay que ver si lo pueden aprovechar. Ahí vamos viendo que se va posicionando a la gente de las Legion. Yo de justicia desde el cielo, dice Rajo, que lograba llevarse a Fran. Miane hacía lo propio con Cadmel. Cae Rajo y cae en Tata. Tengan cuidado que de a poco las Legion se va posicionando y va tomando su lugar. Z-Crutch, que se lleva una muerte, pero aún así seguía cayendo 44. Con autodestrucción forzada, se corre un poco a las Legion. Todavía no pueden empezar una captura con Sisa. Chucky ya está con Brigitte. Ahí vuelven de a poco los chicos, aprovechando la ventaja del spawn para empezar a hacer daño. Domo de parte de Tata, pero Rajo estaba justo ahí pasando por el medio del domo y cae a manos de Felipo con esa autodestrucción. Así es, como que se le nubló y dijo, tengo que salir del domo. Y el mono le había dicho, tenés domo puesto. Sí. Pero fue genial. Sí, es un pequeño accidente que pasa, ¿qué va a hacer? No importa, tiene a favor el tiempo y el...
Sí, por supuesto. Tienen a favor el spawn del lado de 44 Seconds. Tienen a favor el tiempo del otro lado. Tienen a los chicos muy bien parados 44 Seconds. Y de a poco ahí vemos como Z está aprovechando la movilidad de D.Va para hacer un poco más... para estorbar un poco más los espacios de movimiento del equipo enemigo. Los van a presionar a la salida del spawn, pero Rajorati se lleva una muerte doble. Z Crash deja a Felipo sin su mecha. Felipo se lleva a Alien Duke con esa mini D.Va. Tata y Chucky también hacen lo propio. Y es la defensa que sigue contando para 44 Seconds. Es ahora lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Tratar de que Last Legion pierda todo el tiempo posible, ya que están defendiendo en el segundo punto. Totalmente. La idea acá es a gastar y quemar todo ese reloj para tener la ventaja después de ellos en el caso de que no lo puedan terminar a hacer de forma exitosa. Motivación activada de parte de Chucky para recibir a el equipo enemigo que está buscando dónde meterse. Recuerden que tiene la fara de Rajorati arriba haciendo mucho daño. Triple tanque en la composición. Cae el martillo de Hyperion que no logra conectar. Llueve justicia desde el cielo y una autodestrucción. Z Crash se llevaba a Hyperion, forzada la autodestrucción seguro. Frank caía en el proceso. Chucky también sumaba una muerte. Miane dejaba a Felipo sin el mecha y Z Crash se encargaba de liquidarlo. Mucha utilización de recursos de parte de los chicos de 44, quizás un poco forzada, ¿no? Sobre todo lo que fue la autodestrucción. Pero aún así, teamfight exitosa. 4 minutos y medio. Ya le hicieron perder bastante tiempo a la gente de las Legion. Así es, el pit temprano de Rajo Arti sobre Cadmen le dio la ventaja y de todas formas, como siguieron el push automáticamente, si bien utilizaron recursos como dijiste vos, pero lo pudieron defender. Tienen en este momento liberada la oleada de gravitones junto con una hoja de dragón, una combinación que puede ser explosiva, pero Mian está ahí para mitigar todo el daño con la trascendencia. Nerfea esto, les dice Felipo, que no logra conectar. Muerte doble para un lado, muerte doble para el otro, resurrección para Tata, cae el Enduke en el proceso. Están parejos los picks y parece que ahora la teamfight se va a decantar. No, no se va a decantar nada para el lado del ataque. O sí, Flan, o sí, que está muy dinámico esto y está muy cambiante. Así es, está muy parejo, los picks van y vienen, pero parece que 44 Seconds consigue nuevamente defender exitosamente. Ahí Valkyria, que ya la tiró sobre el final de la teamfight, pero no importa, la idea era asegurar el punto y lo logra 44 Seconds de forma increíble. Parecía que sí, que se le daba vuelta, pero ni siquiera le sacaron un check, eso es importante. Hay cambios de parte de la gente de las Legion, van a salir en este momento con McCree, Ana, Mercy y Reaper. Esta combinación va a ser explosiva, la composición Dive. Vamos a ver si les favorece con estos picks. Van a jugar al Close Combat seguramente, van a jugar al choque directo, pero 44 Seconds está spameando mucho daño. Vemos que Miane ya se lleva la primera muerte, es lo que te decía hoy. Pega mucho el señate de Miane. Sí, igual hay que tener cuidado si hay Ana enfrente. Yo le pongo la fichita a la Ana nada más, no al equipo, a la Ana. Porque te puede dar vuelta la teamfight con una sola granada. Tienen 3 habilidades máximas en este momento la gente de 44 Seconds como para resistir un embate a tantos cambios de picks. Casi no tienen habilidades máximas la gente de las Legion. Valkyria activada, sin embargo. Autodestrucción de parte de Z Crash, que no conecta, pero sí los mantiene a raya a los chicos de las Legion. Nano potenciado Hyperion con Winston. Motivación de parte de Chucky para cubrir a la mayor cantidad de compañeros que pueda, pero cae la línea de soporte. Nerf Dis le dicen del otro lado que se llevan a Tata. Rajorati termina de sentenciar a Felipe fuera del mecha. Hyperion cae. Rajorati cae a manos de Fram. Y la teamfight, ahora sí, parece que el ataque está bastante más beneficiado. Sí, es... Cuidado que viene Tata con la ira primigenia, perdón, para cerrarme la boca y para que me coma mis palabras. Está Cadmel tratando de meter daño 1-1 en el duelo con Chucky. Termina usando el paso sombrío. Tata dormido ahí en el frente. Está esperando que lo vayan a buscar sus compañeros. Meten un poco más de presión. 44 Seconds. Z Crash adelantado junto con Rajorati. Empiezan a meter daño y empiezan a comer un poco más. Pero en algún momento van a tener que vaquear, chicos, para que no se expongan tanto. Así es, defensa exitosa totalmente. Otra vez sin dejar ningún check. Pero, como mencioné, la Ana es peligrosa. Una granada y el nano de la Ana prácticamente le dieron
3 pick al mono de Imperium. Sin embargo, esto es lo que pasa. Cuando vos no podés terminar de sentenciar la teamfight y el punto queda tanto tiempo en disputa, la ventaja va a ser del equipo defensor. Ahí vemos la autodestrucción de Z-Crutch, que conecta con Maxon, un pick importante que tienen ahora uno menos en el ataque. Trascendencia de parte de Miane y bombardeo de Rajorat, y se lleva una muerte doble, caía en el proceso, pero no importa. Fue efectivo y aparte fue revivido por su compañero Alien Duke, que rápidamente lo ayuda a espantar al Winston enemigo. Hyperion tienen que vaquear. Lo único que tienen es el nanopotenciamiento junto con la liberación de almas, que bien puesto en el medio de la formación enemiga puede ser sumamente peligroso. Así es, y de 6 minutos a 30 segundos. Genial el trabajo de 44Second en este caso. No es para menos eso, no es para menos eso. 25 segundos en el reloj en este momento, comienza el ataque de las Legion, se meten los tanques que empiezan a recibir muchísimo daño. Nanopotenciamiento sobre Hyperion, está Cadmet buscando dónde meterse, ahí vemos que Rajorati también está volviendo, cae Hyperion a manos de Miane, sigue la Valkyria bufereando el daño, ahora un poco de curación, un poco más de daño, Chucky hace caer a Cadmet que no logra liberar a las almas, cae Felipondriox, se pronunciará, no sé. Pero la defensa y el mapa es de 44Second y 1-1 en este momento, Flenmixto. 1-1, yo te dije que estos mapas puede pasar de todo. Y el nivel está muy parejo. No por algo son cuartos de final. ¿Sí? No por menos son cuartos de final. Ahí vemos la jugada de la partida. Mirá qué buen tracking que tiene. La verdad que sí, excelente jugada de la partida y sin autodestrucción. Totalmente, eso es puramente individualidades y nivel de juego de la diva. Bueno. Ya están ready, antes de que salga la pota G, ya están ready para el siguiente mapa. ¿Quieren más los chicos? ¡Hala! Ah, están prendidos fuego, están los dos equipos dando el todo por el todo. Vamos a irnos a Numbani. Numbani, otro mapa donde a 44Second le ha ido muy bien. Las Legion seguramente se siente confiado también porque es un mapa que ya todos conocemos la meta dive, tanto para el ataque, para la defensa. Y estoy seguro de que Las Legion va a estar a la altura de todo lo que 44Second proponga. Totalmente, por lo que se viene, por lo que se ve en realidad, por lo que vimos hasta ahora, vienen muy parejos en todo sentido, y no es que hay un equipo que destaque o que sobresalga o que puede, o sea, no, están muy parejos en ambos sentidos, porque vos ves que un DPS te hace los picks y al otro lado vos ves que el DPS del otro equipo también está haciendo las mismas cantidades de picks, entonces como que no hay forma de decir o tirar una predicción. No te podemos vaticinar esta partida porque la gente no lo permite. En los equipos están muy parejos y no te permiten hacer esto hoy en día. No, coincido plenamente con lo que vos estás diciendo. Es muy difícil saber quién se va a llevar este último mapa, quién es el que va a avanzar a la siguiente ronda y quién es el que va a tener la chance de jugar la semifinal. Puede ser en este momento para cualquiera de los dos. La defensa la va a encarar las Legion en este momento. Las Legion va a arrancar defendiendo, entonces 44 con el ataque, vamos a ver cómo se van a ir parando ya los chicos de las Legion. Ahí los vemos que están llegando de a poco en cuotas al punto. Sí. Ojo que me gusta Chucky, me gusta lo que está usando ahí el... es raro ver un hamster, hoy en día todavía no están las mecánicas muy pulidas de todos los jugadores en sí, por eso no se ve más que para holdear un punto por la velocidad, pero estaría bueno que lo planteen. Pero parece que no va a ser, porque Chucky va a sacar ahora a su queridísimo Genji. Genji que ya hemos visto muchas veces en la Liga Amateur, que se va a enfrentar a su contraparte Shimada, Cadmel, con un Hanzo. Ese es un duelo, un 1-1 que me va a interesar ver si es que se da. Cadmel contra Chucky, creo yo que es el cruce que define lo que es la noche de hoy, ¿no? Así es, totalmente. Vamos a ver que ahora la gente de 44Second se está metiendo desde el lado oscuro para tratar de avanzar hacia el punto. Van buscando cada uno por su lado los distintos high ground, los tanques por un lado, la Farmercy por el otro. Chucky que se acaba de llevar a Cadmel justamente.
todavía no logran meterse al punto y ahí está, de a poco se van metiendo, pero sin embargo siguen enfocándose en llevarse los picks. Cae Maxon, no tienen Mercy, Fran haciendo lo que puede para resistir los ataques de la Fara. Granada de parte de la Ana de Zico que acaba de caer. Rajorati con una muerte doble está tratando de soportar Hyperion los ataques, pero no, triple dice Rajorati, asistido por Miane, y es teamfight ganada y punto conquistado por 44 Seconds. Sí, se aprovecha a pushear, se aprovecha a ganar un poquito más de espacio y empezar a jugar un poco más cómodo, se acomoda ya para lo que viene. Zcratch aprovecha y resetea su diva para recuperar su mecha y no perder porcentaje de ultimate. Chucky se adelanta junto con Rajorati y Alien Duke para meter presión para evitar el avance, pero Rajorati está comiendo muchísimo daño, parece que Alien no lo va a llegar a curar del todo, asistido ahí por el orbe del Señata de Miane, y Chucky que empieza a molestar a esa diva de Felipo que acaba de caer de su mecha. La carga avanza de a poco, Tata tiene la granada encima y ahí se liberó la hoja de dragón de Chucky que conectaba con Maxon, cae el martillo del otro lado, pero no va a ser suficiente. Buena baja de parte de Chucky, nerfea esto, diste Zcratch forzado porque había recibido mucho daño y se mantiene de esta forma en la teamfight. Cuidado que está Hyperion nano potenciado, lo va a buscar a Zcratch, se lo lleva a dar un paseo, lo baja del mecha y va a poner en disputa la carga mientras tiene un orbe encima, orbe que se hace sentir porque Chucky es quien lo termina llevando a la tumba. Sí, es muy... Fíjate que los picks están favoreciendo siempre a 44, están muy organizados, muy coordinados hasta Daikon. Y fíjate que la payload no paró nunca hasta que el Reinhardt lo chargeó y luego murió instantáneamente. Muy bien el equipo de 44 Seconds para atacar de manera continua y sin perder en ningún motivo, en ningún momento el pick y el payload. Sin embargo, no tienen que confiarse porque acá la carga corre riesgo de pararse. Están en un choke y la diva los está midiendo. Felipo dice, nerfea esto y conecta con Alien Duke. Tienen un soporte menos en este momento. Está recibiendo mucho daño la gente de 44 Seconds. Rajorati que quedó separado. Felipo tiene el orbe encima, el orbe de la discordia. Cae a manos de Rajo, asistido por Miane, ni más ni menos. Tienen 4 ultimates en el bolsillo. 44 Seconds casi 5. Cuidado que se viene la famosa hoja de dragón de Chucky. Miane hacía caer a Felipo nuevamente. Miane, el Señata, el JJ Jonak de 44 Seconds, como lo conocemos acá. Están preparando ellos el ataque y parece que se viene el embate nomás de 44 en cualquier momento. Yes. Ahí está liberada la hoja de dragón de Chucky que va a buscar conectar. Separa un poco a la gente de las Legion de la carga. Si bien no conecta, hace mucho daño. Las Legion que empieza a retroceder de a poco, asistido por la Valkyria de Maxon. Cae el martillo de Hyperion que no logra conectar porque justo lo mueven Tata con la ira primigenia tratando de sacárselos de encima. Rajorati con el bombardeo que no logra llevarse sino que lo encuentra Fran. Liberación de alma de Kazmel con una muerte doble en este momento. Y Zico que se terminaba de llevar a Alien Duke. Excelente defensa para terminar de sentenciar a 44 Seconds y que no puedan avanzar. Sin aliento ya te dejan los chicos porque de una pasan a la siguiente y ahí a la siguiente... Y una mejor que la otra para terminar con una team kill. Rajorati ahora ha decidido sacar a su Fara del juego. Va a ir con un soldado 76 para acompañar la composición en bloque. Composición que sabemos que puede servir mucho más en esta última parte. Porque no hay tanto high ground como para que se muevan las composiciones dive. Pero parece que no van a encontrar la vuelta. Kazmel sentenciaba a Tata. En un close combat como ese tienen mucha ventaja las Legion. Kazmel mete muchísimo daño, no solo porque es Reaper, sino porque es Kazmel. Totalmente, fíjate que automáticamente va por el escudo de ese Tata y automáticamente se lo lleva. Vamos a ver si puede vivir un poquito más ahora Tata, puede jugar a lo mismo. Cargadísimo Zcratch con la Zarya, 91% carga en este momento. Cuidado que hay una autodestrucción que conecta con una muerte doble. Trascendencia de Miane para que sobrevivan sus compañeros y puedan llegar seguros hasta un lugar donde puedan reunirse con Chucky y con Alien Duke. Difícil el ataque se les ha puesto a la gente de 44. Sigue Zcratch tratando de meter presión. La Zarya que no quiere bajar del 100% de carga. Así es, así es. Por ahí un poquito mal utilizada la ulti de Miane, pero vamos a ver cómo se plantean los chicos, cómo le van a buscar la vuelta como para seguir moviendo ese payload. Tienen el visor táctico y tienen el nanopotenciamiento. Ese puede ser un combo muy interesante del lado de las Legion. Ahí se viene el nanopotenciamiento sobre Hyperion. Prefieren ir a buscar el close combat. Prefieren ir a buscar los mazazos que trata de dar Hyperion.
que termina ayudando a Cadmel a que caiga Tata. Rajorati se lleva a Imperio y Cadmel cae a manos de Chucky. Te tengo en la mira, se escucha de parte de Rajorati. Y el golpe de dragón de Chucky que sentencia con una muerte triple. Lo sigue Rajorati con los cohetes Helix. Excelente el movimiento de 44 Seconds para poder llevarse a esa carga, casi llegando al tercer punto. Sí, es llegar a tocar, llegar al tercer punto. Uy, Cadmel ahí justo con la sombra. Liberación de almas en este momento que sentencia a Chucky, pero Z-Crash lo manda al spawn de vuelta. Resurrección para Chucky, cae el martillo de Hyperion y Frank que sigue metiendo daño por los costados. Estaba a punto de llegar la carga, iba a ser de 44 Seconds. Tata que se manda para tratar de contestear, pero no va a ser suficiente. Y es ahora cuando la partida vuelve a lo que estábamos hace unos momentos atrás, hace segundos atrás, Flan. Ahí nomás estuvieron los chicos. Ay, Cadmel ahí salió de entre las sombras con su Reaper y llegó a disputarlo para que digan, acá no se llevan los tres puntos fáciles. Muy buen trabajo de los chicos de ambos equipos. La verdad que sí, Last Legion ahora se está luciendo mucho en este último punto, está mostrando superioridad sobre 44 Seconds, vamos a decirlo de esta forma, porque les está costando mucho 44 sin recurrir a recursos de ultimates y de múltiples muertes, encontrar un hueco, ¿no? Ahí se escucha el bomba, la autodestrucción que se llevaba a Tata, Rajorati caía contra Fran, Z-Crash hacía caer a Cadmel, Felipo que se adelanta, recibe mucho daño y cae del mecha. Quedan 45 segundos en el reloj en este momento y es una de las últimas oportunidades que tiene 44 para hacer avanzar esa carga. Ahí ves la diferencia, fíjate, Hyperion siempre levanta el escudo y lo tiene entero. Tata prácticamente siempre está con muy poco escudo. Oleada de gravitones, cuidado que está combinada con el golpe de dragón que viene. Se terminaba la oleada y no llegaba a concretar el efecto. Hyperion era el único atrapado. Está nanopotenciado en este momento. Te tengo en la mira, se escucha de parte de Fran que empieza a hacer mucho daño. Miane con la trascendencia que no llega a cubrir a Chucky. Alien 2 que caía también, Tata con Z haciendo lo que puede con Z-Crash. Cae el martillo que conecta con los dos DPS, pero la Valkyria, la orden del día, no permite que se lleven las muertes. Cadmel atravesando el escudo, adiós le dice a Tata. Y 44 acaba de quedarse con dos puntos nomás en esta primera ronda. Muy buen trabajo de los chicos de Last Legion como para... Uy, se cayó Frank justo. Como para poder sostener esta defensa exitosa y no darle el tercer punto a los chicos de 44 Seconds. La última que llegó ahí Cadmel con la liberación de almas le dio la posibilidad a su equipo para que siga y entre nuevamente en combate. Muy buen trabajo por parte de los chicos de Last Legion. La verdad, excepcional el trabajo de Last Legion, sobre todo para poder dar vuelta a la situación donde 44 estaba muy dominante, donde la carga había avanzado libremente hasta el segundo punto, prácticamente libre, por decirlo de alguna forma. Pero ya sobre el final empezaron a flaquear un poco. No sé si decir flaquear 44, pero Last Legion empezó como a querer despertarse, a encontrar dónde iban a ir las muertes y a encontrar los huecos para que 44 no pudiese avanzar. Inclusive me atrevo a decir, Flan, esto se está viendo reflejado, ¿sabes en dónde? En el chat mismo, que están a full con vamos 44, vamos Last Legion. Está fuerte esto, está fuerte el encuentro. Está bueno, está bueno el picanteo, el aliento, porque, o sea, hasta ahora, si bien es en la primera ronda, ahora se viene la vuelta y es como que acá es donde es como que hacemos la lavada de cara, nos cacheteamos un poco y ahí o arrancamos con todo o arrancamos con todo, es así, no hay otra opción, es hay que darle y ha obligado a los chicos a tomar los tres puntos para ya empezar a tomar ventaja, van 1-1. Es que si Last Legion ya toma los tres puntos, sigue su camino. 44 Seconds queda fuera de la Liga Amateur si Last Legion consigue capturar los tres puntos, y no capturar los tres puntos, llevar la carga hasta el mismo lugar donde la llevó 44 Seconds. 44 Seconds tiene que preocuparse por hacer perder todo el tiempo que puedan en el primer punto y que después la carga no avance. Así es, tal cual. O sea que todo depende de su defensa. Todo depende de su defensa. Todo depende de la defensa y todo depende de que el ataque no esté
¿cómo decirlo? De que el ataque no esté lo suficientemente pulido aparte de las Legion. No jugar a los errores de las Legion, mejor dicho, sino que hacer que las Legion quizás cometa algunos errores, poniéndolos incómodos en alguna situación o algo por el estilo. Pero lo que sea necesita 44 para seguir en camino, y lo que sea necesita las Legion para también seguir en camino. Tal cual. Oh, me dejó medio el oído izquierdo, la pausa me la detonó. Sí. Pero ojalá que los chicos de ambos equipos den lo mejor como para... esto es una final, esta es la final, diríamos, para cada uno de los equipos, porque el que pierde, ¿sí?, queda afuera, queda en el camino, y el que gana sigue. Entonces, esto se vive, los playoffs se viven como finales. Sí, totalmente. Y acá más que nada, Flan, porque con lo intenso que viene esto, como decimos en el barrio, ¿no?, lo picante que viene esto, es en esta ronda donde se decide qué es lo que pasa. Señoras y señores del chat, es acá donde sabemos si sigue las Legion o si sigue 44 Seconds. No dejen de alentar a su favorito, por favor. Ahí lo vemos a los chicos. Ya sí. Están ahí para defender con la dive, con Farah, Genji, Miane con su Zenyatta y Allen Duque con su Mercy. Los chicos parece que van a venir dive también, los chicos de las Legion. Sería de esperarse una dive. Pasa que hay tanto high ground acá, Flan. Hay tantas posibilidades de movilidad en lo que es este Numbani, en este primer punto, que las dives son prácticamente obligatorias. Podés, obviamente, usar una composición en bloque, sí, por supuesto. Pero la verdad que da una pena desperdiciar toda la geografía que tiene el mapa. Y comienza nomás el ataque de las Legion. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se maneja Catmel y Genji. Pues no lo vimos todavía jugar a Genji. Lo vimos, pero no demasiado. Va a ser una opción viable, comparte la línea de DPS con Frank. En este momento sale con un Hanzo. Del otro lado la composición dive sigue parecida a la de 44, pero en vez de Zenyatta siguen optando por una Ana de parte de Zico. Sumamente interesante, van por el flanco claro, el flanco más exterior, la gente de las Legion. Van a buscar el high ground a meter daño y acaban de conseguir llevarse a Alien Duke. Cae Hyperion en el proceso, cae Miane también. Rajorati se terminaba de llevar a Fran, vuelve Hyperion a la batalla con una resurrección. Zico fuera de la ecuación, lo mismo que Rajo. Zcras se llevaba a Maxon, pero no sé si va a ser suficiente. Está Tata haciendo lo que puede, comiendo daño. Y la captura parece que va a ser nomás de las Legion. No creo que llegue 44 a contestear. Ahí está. Llega con lo último. Con el último hilo de esperanza llegaba Zcras, que comía mucho daño. Queda sin el mecha rápidamente. Está mirando haciendo daño desde lo lejos. Caía Alien Duke, que estaba socorriendo a Z. Pero bueno, no fue suficiente. Y ahora les toca a las Legion escoltar la carga. Empiezan a meter la presión y no van a dejar nada al azar. Guarda que ya les cayó Miane. Nerfea esto, dice del otro lado la diva, que no logra conectar. Pero sí, seguramente meter un poco de presión para que no se puedan posicionar como quería la gente de 44 Seconds. Y Catmel corriendo a Rajoati con su Genji por los aires. Hasta que se lo llevó. Dijo, yo te voy a seguir hasta irme con vos. Y se lo llevó nomás. Avanza tranquilamente. No, todavía es raro que no se adelanten los chicos como para poder empezar a disputar. Mirá lo que sacó las Legion en este momento. Doble escudo con un Bastion. Qué difícil que se la veo para 44 Seconds en este momento. Es una composición que tiene muchísima defensa y muchísimo poder de fuego. Va a estar difícil, pero no imposible. Flan, ¿qué te parece lo que propone las Legion ahora? Y los chicos no están preparados como para poder contestearlo. Vamos a ver cómo se van a coordinar como para sacar ese Bastion del payload. Porque si no, sí, ya está por tocar el punto. Quiere disputar ahí, pero tiene mucho daño. Ahí lo encuentran al Bastion con una última y terrajo. Rati nerfea esto. Les dice Z, van a buscar la cara directamente. Zcras, que no conectaba, pero Tata, que no se guarda nada, sale con la ira primigenia. Saben que ante un Bastion tienen que ir a meterle fuego a la carga. Tienen que ir a sacarlo de ahí y tienen que mandarlo de vuelta al spawn. La gente de las Legion tiene que vaquear, pero va a insistir una vez más, por lo menos, con el doble escudo y el Bastion. Uf, esa ulti, Rajo. ¿Cómo salvaste el check? ¿Cómo lo salvó ahí nomás de entrar la gente de las Legion? Vemos que se vuelve a posicionar. Configuración de tanque y doble hoja de dragón. Tanto Chucky como Catmel. Cae Miane, cae Zico, Zcras.
sucumbe ante el poder de Fran. Están los dos Genji haciendo estragos en este momento. Qué buen nivel que tienen los dos equipos. Qué buen espectáculo que están dando. Tata ahí tratando de aguantar. Rajo que viene para asistirlo. Van a hacerle foco al Bastion. Termina de caer Fran nomás. Y están ahí con la carga en disputa. Tienen 3 minutos 15 en el reloj en este momento. Sí, es muy parejo. Todavía ahí empiezan a favorecer un poco los picas a los chicos de 44. Pero quedó la Orisa ahí tratando de llegar al checkpoint. Chucky resucitado luego de haber ganado el duelo contra su contraparte en Cadmel. Creo que la verdad es excelente poder tener a estos dos jugadores en el mismo mapa, en la misma partida esta noche. Cadmel ahora va a optar por un Reaper. Tienen nada más el supercargador de Orisa para tratar de meter un poco más de presión. Fran cambia a una Widowmaker para llevarse las muertes instantáneas. 44 Second, mientras tanto, se va a ubicar en el high ground para esperar el embate de la gente de las Legion. Me gustó mucho la idea de Fran de sacar Bastion. Vamos a ver cómo se mueve ahora con Widow. Ahora está recibiendo mucho daño Felipo, que tenía Winston. Están haciendo doble main tank. Hyperion tratando de resistir con su escudo. Reciben la granada de su Ana compañera. Cadmel, que empieza a meter daño sobre Tata, se lo lleva a la tumba. Chucky le devuelve el favor. Nerfea esto, dice Z, que de vuelta tenía autodestrucción. Rajorati caía en el proceso y están Z, Alien y Miane aguantando todo lo que más puedan mientras llega Chucky para asistirlo. Resurrección sobre Fran y vuelve la presión de parte de las Legion. Así es, muy adelantado estaba Hyperion, pero ya la formación venía de vuelta atrás. Pero hoja de dragón de Chucky, que está buscando ahí dormidazo por Zico. Excelente ese Slipdar de parte de Zico. Excelente también el daño que está sabiendo meter Cadmel. Tata haciendo todo lo que puede, pero llega la liberación de alma con el bombardeo de Rajorati, que se lleva una muerte doble. Rajo asistidos ahí por Miane, que liberaba la trascendencia para aguantar en el punto. Imperio haciendo lo que puede. Cae el martillo que conecta con el pobre de Tata, que está comiendo mucho daño en el día de hoy. Está jugando muy suelto y se está haciendo sentir. Tata y Alien son los únicos que están en la carga del lado de 44. Lo va a buscar Felipo con la ira primigenia, que justo se llevaba a Chaque. A Alien no. Vuelve Z Crash a la ecuación. Y ahora la Fara es de Fran. Es la Fara que está metiendo mucho daño desde el cielo. Así es, hay que ver, hay alguien dormido también, pero Rajo Arti está haciendo lo suyo también desde el aire, llevándose a Fran y a Felipo. Hoy se sigue con Zico. Enorme lo que está pasando, Flan. Autodestrucción de parte de Z, que está consiguiendo esas bombas muy, muy seguido. ¿Qué no vamos a decir de los equipos en esta noche? Con la batalla están dando muerte doble para Chucky. Excelente la utilización del Genji. Las Legion, impecable también, pero no es suficiente. 44 es quien está encontrando mejor foco de daño y quien está teniendo mejor dominio sobre la geografía del mapa en este momento. Así es, totalmente. Ahora vamos a ver. Tienen un último push los chicos como para llegar al checkpoint y tener el respiro. Ahí vemos que después de unos cambios quedan con poca carga de ultimate, pero Cadmel estoy seguro que la va a conseguir dentro de poco. Está el nanopotenciamiento y la liberación de almas a la orden del día. Valkyria y trascendencia del otro lado. Nanopotenciado Felipo. Valkyria liberada de Alien Duke junto con la trascendencia de Miane. Tiempo extra activado y la carga sigue en disputa. Acaba de caer Maxona y se libera la hoja de dragón de Chucky, que se lleva una muerte. Lo mismo Z Crash, Yo de Justicia del Cielo decía Rajo, muerte doble para Chucky con su hoja de dragón sobre Felipo. Queda solo Fran haciendo tiempo en el punto junto con Imperio, que acaba de caer del mecha. Cae esa Tracer de Fran y el tiempo extra muere. Y es partido para 44 Seconds. Increíble lo que hizo. Increíble la defensa que planteó. Pero la jugada de la partida. La jugada de la partida. Cadmel. Muerte quíntuple llegaba a sumar. Excelente el trabajo de Cadmel en el día de hoy con ese Reaper. Muy bueno DPS del lado de las Legion. Creo que todo de las Legion fue un excelente equipo y un digno rival. No solamente ellos, sino también 44. Los dos equipos muy a la altura de las circunstancias. ¿No te pareció, Flan? Totalmente. Muy parejo. Muy buen nivel de las Legion. Me gustó mucho Cadmel. Por ahí
En lo que no les cerró, por ahí fue el cambio de pick, medio desordenados, viste, como que cayó el Rijkaard con un Winston y no tenían un Oftan como para poder ayudar a comer un poco de daño o tener un poco más de daño. Pero me gustó mucho la coordinación que tuvieron en los primeros mapas, fue genial, fue genial. Y obvio, a ver qué se viene ahora más adelante. Sí, la verdad que sí, a ver qué se viene ahora más adelante. El ganador de esta noche, que es 44 Seconds, en la próxima ronda se va a enfrentar ni más ni menos que a Nightwatch, un equipo que viene pisando fuerte, no solo en la Liga Amateur, sino también en Open Division, que va a estar complicado el próximo rival. Pero bueno, ¿algún pensamiento final sobre el partido de esta noche, Flan? ¿Algo que te haya quedado en el tintero que te hubiese gustado mencionar de cualquiera de los equipos? Me gustó el comeback que tuvo, me gustó el trabajo de eso de decir, bueno, pierdo un mapa, pero en el siguiente lo doy todo y gano el mapa. Es decir, pierdo un punto, pero al otro mapa te doy todo. Me encantó. La verdad que sí. Yo creo que Last Legend tuvo buenas estrategias, tuvo buenas ideas al momento de jugar, al momento de no tener miedo de decir, vamos a salir con un Bastion en la carga, con un doble escudo, y que no nos importe lo que pueda pensar los que estén viendo en este momento el partido. Porque viste que esa es una de esas composiciones que, por ser bastante cheesy, es como que te la critican un poco si la usás. Totalmente, totalmente, pero no, la idea es que, fíjate que les dio prácticamente todas las dos curvas, se las dio gratis, y luego al final les costó organizarse o meterse. Bueno, el resto estuvo muy bien planteado, porque fue capturado al punto enseguida, y luego de eso se plantaron arriba del payload y le dieron para adelante. Muy bien. Por ahí no encontraron al final, pero es cuestión de la práctica y del roce competitivo que después te va a dar la experiencia como para saber qué es lo que podés hacer, como para encontrar la vuelta y tomar la ventaja. Así es, yo creo que en el día de hoy tenemos que aplaudir de pie a las Legion porque se mostraron muy fuertes en el primer mapa. Después, en lo que siguió, pudieron darle muy buena pelea a 44. No fue un partido fácil para 44 Seconds, vamos a decirlo de esta forma. No fue para nada fácil. Un templo de Anubis donde tuvieron un primer punto que perdieron muy rápido, pero después pudieron hacer una buena defensa. En el segundo, donde parecía que Last Legion iba a tomar bastante ventaja, pero al final no fue tan así. Pudieron encontrar la vuelta, pudieron sacarse encima algunos, ¿cómo decirlo?, algunos inconvenientes que tuvieron, y así es como se termina decantando el resultado. De mi parte, Flan, creo que no tengo nada más que decir. No sé si vos algo último para mencionar. No, muy conforme con lo que vimos esta noche. Espero que sigan mejorando ambos equipos. Esperemos verlos en próximos dos torneos. Y nada, que terminen bien el fin de semana y mañana que tengan una muy, muy buena semana. Lo mismo de mi parte. Muchas gracias, Flan Mixto, por haberme acompañado esta noche. Mi nombre es Leandro Ornael Mosqueda. Les deseo un buen inicio de semana y les digo, por favor, a todos los que les gusta Overwatch, a todos los fanáticos, estén atentos porque el fin de semana que viene se viene nuevo stage de la Overwatch World Cup. Nos vamos a Estados Unidos, si la memoria no me falla. Vamos a estar atentos al Overwatch de mejor nivel mundial. Y bueno, ya no tenemos contenders porque hoy se ha terminado. Brasil Gaming House es el campeón de Sudamérica. Así que bueno, el fin de semana que viene también se vienen ya la semifinal junto con la final de la Liga Amateur. Así que va a haber mucho Overwatch para todos los gustos. 44 Seconds se va a enfrentar a Nightwatch y Crazy Devils se va a enfrentar al ganador de el otro partido. No, Crazy Devils está jugando en este momento. Crazy Devils contra Dark Wizards. Una vez que nos confirmen el ganador de ese partido, sabremos quién se enfrentará a Antiguos Ideales. Semifinalistas en este momento, Antiguos Ideales, 44 Seconds y Nightwatch. Mi nombre, como les dije antes, Leandro Ornael Mosqueda. Les deseo una excelente semana y nos vemos la próxima.